Hola Memo, esta historia que te envío me la contó mi padre, quien fue militar por más de 30 años. Nosotros vivimos en Sonora, México, un estado que está muy cerca de los Estados Unidos y que debo decir, es un lugar que tiene muchos misterios, más de los que se cuentan. Mi padre llegó a ser sargento primero y durante varios años tuvo misiones de todo tipo. Por allá del año 1988 u 89, no recuerda muy bien el dato, fue asignado o más bien fue notificado una caravana que custodiaría un envío de México a la frontera con los Estados Unidos. En ese tiempo mi padre pensó que se trataba de algún preso que necesitaba ser extraditado o llevado a aquel país. Sin embargo, las medidas que se tomaron para dicha entrega eran muy, pero muy rigurosas. Según palabras de mi padre, aquel convoy estaba compuesto por dos trailers conocidos como M-35, ocho vehículos Jeep con más de 30 militares de distintos rangos, pero sobre todo y lo más importante, era que llevaban dos vehículos blindados llamados DN Cimarrón. Estos vehículos no se ven muy a menudo y menos en esa época. La noche en la cual se dio inicio la caravana, mi padre vio como a uno de aquellos vehículos cimarrón fue remolcado con grúas dos cajas de madera muy grandes. Por medio de un montacargas, cada una de ellas fue introducida cuidadosamente en el vehículo, para después un grupo de ocho militares subirse con ella y cuidarla. Lo extraño de todo eso, dice mi padre, fue que aquellas cajas se movían por sí solas. Era como si alguien estuviera dentro. Estoy seguro que muchos se preguntarán cómo es posible que mi padre no supiera detalles de aquella misión. Según comenta, a él solo le avisaron de un traslado balístico. Se le indicó el origen y el destino, pero no así detalles de la procedencia del envío. Además que para hacer esto aún más extraño, esa noche había gente de mucho más alto rango que él. Y cuando me refiero a más rango, me refiero a tenientes e incluso almirantes. Para quienes más o menos saben los rangos de la milicia, sabrán que esos son rangos sumamente elevados y solo están presentes en eventos muy especiales. La cuestión es que entrada a las 2 de la madrugada, el convoy salió de las instalaciones que, por seguridad, no puedo decir dónde estaban, pero no eran instalaciones que los civiles conozcamos. El trayecto duró unas 3 o 4 horas por la fría noche. En algún momento se desviaron de la carretera de asfalto y se fueron por una de tierra que rodeaba toda la ciudad. Y aún más raro era que esta carretera por tramos ni siquiera tenía una vía por donde pasar, solo era campo abierto. Mi padre iba en uno de los tres primeros jeeps solo expectando y sujetando su arma, por si algo pasaba. Cada cierto tiempo pedía posición a sus soldados, los cuales iban en la parte de atrás del convoy, eso en caso de alguna emboscada, aunque la verdad era que ni él sabía qué era lo que les esperaba en aquel camino. Pasado más tarde y con mucho frío, mi padre notó que no se veía luz alguna de la ciudad o de los pueblos. Así fue por unos 30 minutos, hasta que vio la primera luz de lo que era una estación gubernamental. Cuando llegaron a ella, uno de sus superiores dio algunos códigos en inglés y los dejaron entrar. Para sorpresa de mi padre, para esa hora ya estaban en los Estados Unidos. Ni cuenta se dio de cómo o dónde fue que pasaron la frontera, porque nunca vio alguna barricada o señal fronteriza. Después que les autorizaron el paso, siguieron una media hora hasta llegar a su destino. Ahí descargaron aquellas dos cajas que, al igual que al principio, él vio se movían de un lado a otro como si tuvieran algo dentro. También menciona y hace mucho hincapié de esto, pues dice que cuando bajaron los soldados que subieron al mismo vehículo cimarrón con aquellas cajas y que supuestamente las iban cuidando,
Dice que su expresión era de auténtico terror. Estaban blancos del miedo, como lo que sea que hubieran presenciado en ese vehículo y con esas cajas hubiera sido algo aberrante. Mi padre nunca supo qué había en esas cajas y nunca pudo preguntar a aquellos 8 militares que subieron al vehículo con ella, pues a ellos tampoco los volvió a ver en la base. Esto me pasó cuando era chico, de unos 13 o 14 años más o menos. Mi familia es originaria del estado de Guerrero, en México. Mi pueblo se llama Samantla y está muy lejos de la capital del estado. Desde inicios del año 2002 se había visto cada vez más frecuentemente a los militares, quienes venían a hacer acto de presencia en toda esta zona, y eso debido a que por aquel mismo año el crimen organizado estaba comenzando a llegar y, en un acto de reprimirlos, los militares o guachos, como nosotros le llamamos, estaban seguido reprimiéndolos. Dada que toda esta zona es algo montañosa, una que otra vez había escuchado cómo se enfrentaban en los cerros y en los campos lejanos. Si bien nunca pasó algo cerca del pueblo o a sus orillas, sí se sabía con creces que hubo muchos duelos. En una ocasión, mi hermano mayor Julián y yo habíamos ido a pastar algunos animales que teníamos un poco afuera del pueblo. Casi siempre regresábamos tarde, como a las 7 o las 8, cuando el sol ya casi se ocultaba. Esa vez precisamente íbamos de regreso cuando a lo lejos, justo en el cerro de al lado, vimos a un grupo de unas 6 o 7 personas que iban corriendo. Estas personas, según iban corriendo, se iban acercando hasta nosotros. Fue así que nos dimos cuenta que no solo se trataban de personas, sino de militares. Era un grupo de 7 guachos que venían corriendo. Mi hermano pensó que quizás estaban buscando a alguien o que estaban en una misión. Por la seguridad del asunto, subimos un pequeño monte y nos cubrimos detrás de unas hierbas altas, esperando que los guachos pasaran porque precisamente venían hacia nosotros. Los dos quedamos callados esperando quieto su cruce. El corazón me latía muy fuerte y las manos me sudaban mucho. Trataba de pasar saliva por la garganta e incluso al hacerlo se me era bastante complicado. De lejos se oía como el pisar de la hierba seca y de ramas se rompían con el paso de los guachos que se escuchaban cada vez más cerca. Aquel grupo se acercó a nosotros hasta pasar justo de frente. Por suerte no nos vieron, pero vimos claramente a esas 7 personas trotando y cargando en sus espaldas sus mochilas, así como sosteniendo sus armas. Yo me llevé las manos a la cara, tratando de pensar si lo que había visto era real. Estaba por dar un gran grito cuando mi hermano me tapó la boca, pues aquellos militares que pasaron frente a nosotros se veían horribles. A varios les faltaban pedazos de carne en su cuerpo. Algunos iban sin brazos, sin piernas, o aún peor, sin cabeza. Sus uniformes estaban completamente sucios, llenos de lodo y sangre. Además que a pesar de pasar corriendo y hacer un clima cálido, cuando ellos pasaron, un horrible frío se sintió en todo el ambiente. Así como avanzaron delante de nosotros, y si mis ojos no me fallan, fueron desapareciendo uno a uno, hasta no quedar ningún guacho. Mi hermano solo me vio a los ojos tratando de decir con eso que ambos habíamos visto lo mismo. Habíamos visto aquel grupo de guachos fantasma en el cerro.
Soy militar en activo. Tengo 26 años y no tiene mucho que salgo a servir a la patria. Esto que cuento me ocurrió apenas en mi segundo año. Y aunque no fue un horario estrictamente laboral, sí puedo decir que fue mientras iba en un vehículo oficial. Yo estoy encuartelado en la Ciudad de México, pero cada cierto tiempo nos envían a ciertos lugares de la República a cubrir eventos. En una ocasión recuerdo que me habían enviado a un pueblo de Tlaxcala para hacer labores de ayuda social. Como el trabajo no era mucho, solo fuimos enviados unos 10 militares en un par de vehículos. La noche en la cual íbamos de regreso de aquel pueblo hacia la Ciudad de México, lo hacíamos transitando por las calles de tierra de ese pueblo que dan justo con la autopista principal. A lo lejos se veía una que otra luz de alguna casa que íbamos dejando atrás o que quedaban muy lejos en campo abierto. Dentro de la cabina iban algunos compañeros, mientras que otros íbamos sobre la parte de arriba custodiando. Esa noche era fría, y aunque íbamos tapados de pies a cabeza con toda la indumentaria, el frío se metía por nuestra ropa. Desconozco a qué altura íbamos, cuando de repente la luz de la camioneta militar alumbró a un animal en medio de la carretera. El conductor trató de esquivarlo, pero por la velocidad le fue casi imposible, siendo que lo arrolláramos. Pero lejos de pasar sobre él, este salió disparado metros hacia adelante, impulsado por el impacto. Pensamos que habíamos atropellado a un perro o algún venado por el tamaño. Justo estábamos por bajar cuando aquel animal que salió volando se puso de pie, pero lo que vimos fue algo que nunca, jamás en toda mi vida había visto. Se trataba de un animal con enormes alas como las de un murciélago, pero su cuerpo era como el de una persona de baja estatura, de menos de un metro de alto. Incluso quizás de unos 50 o 60 centímetros nada más. Aquella cosa, animal o no sabría cómo decirle, se nos quedó viendo con una mirada horrible. Dio un fuerte grito y salió volando hacia nosotros. Por inercia y reacción propia del cuerpo, lo que hice fue desenfundar mi arma y... Mi compañero hizo lo mismo, pero creo que ni así le dimos, aunque el ruido que se produjo por nuestras detonaciones fue más que suficiente para que ese animal saliera volando hacia el cielo nocturno. Estuvimos parados un par de minutos alumbrando a todos lados esperando a ver si regresaba, pero no lo hizo. Una vez que arrancamos, aún seguíamos nerviosos y expectantes por si atacaba nuevamente, pero tampoco lo hizo. Aunque lo que sí pasó fue que en medio de esa oscuridad y muy a lo lejos, se escuchó el grito de alguien o de algo. El ruido fue intenso, pero no sabría decir en qué dirección vino. Desde aquella noche, todos mis compañeros que vimos eso, nos quedamos preguntándonos qué fue lo que se nos cruzó en el camino, y la respuesta más prudente es que fue un nahual, o al menos eso creemos. Buenas noches a todos los escuchas que están presentes. Por motivos de seguridad personal quisiera omitir mi nombre y ciertos datos de la historia. Trataré de ser lo más detallado en lo que se me sea posible y quizás con eso puedan dar con el lugar donde ocurrió lo que voy a contarles. Yo formo parte de la Fuerza Militar de los Estados Unidos Mexicanos desde hace 9 años. Aproximadamente en el año 2017 fue enviado a un estado del norte de México. Uno que es muy grande, o quizás es el más grande territorialmente hablando.
Específicamente fue enviado a la sierra de ese estado. En ese lugar hay puros cerros y barrancos, mucha naturaleza, con bellos árboles y animales muy variados, donde predominan principalmente los venenosos como alacranes, serpientes y lagartos. La misión en cuestión no se nos dijo cuál era, sino hasta que arribáramos a la zona y nos presentáramos con el teniente a cargo de dichas maniobras. Esta noche van a vigilar una descarga de armamento militar procedente del vecino del norte. La noche será larga y no hay tiempo para que parpadeen siquiera. Si tienen una duda, pueden quedársela, porque aquí no se responden preguntas y mucho menos se hacen. Fueron las palabras que nos dio aquel teniente. A la una de la madrugada, varios soldados fuimos enviados a una zona árida bastante similar a un desierto, donde esperamos a que 4 helicópteros y 2 jeeps entregaran aquel armamento. Sin embargo, cuando aquellas aeronaves llegaron, noté algo bastante extraño. Y eso era que estas, si bien eran vehículos de uso gubernamental, no tenían para nada la bandera de los Estados Unidos, no tenían matrícula, logos o algo que nos dijeran que eran ellos, aquellos militares del otro lado. Era más bien como si fueran vehículos de servicio privado, simplemente eso. Uno de los helicópteros tenía cargando una caja negra de acero bastante grande. Debería medir 2 metros de largo, así como 2 de ancho. Esta era muy resistente y, hasta donde yo tenía entendido, era para guardar material radiactivo por la cantidad de aleación de plomo con la que contaba. Sin embargo, aquella caja no parecía tener algo, sino más bien parecía contener a alguien. Apenas la caja tocó el suelo del desierto, se empezó a escuchar como si gruñidos y golpes resonaran dentro de la caja. Incluso se podía ver cómo la caja se lograba mover por los fuertes golpes que le daban desde dentro. Eso era algo casi imposible, porque para mover algo así de pesado, se necesitaba una fuerza descomunal. «Vista a las orillas, atentos, nadie se acerque», dijo el teniente, ya que se había percatado que más de uno de los soldados veíamos incrédulos aquella caja. Esta misma, con ayuda de los jeeps de aquellos hombres, fue arrastrada hasta ser metida a un tráiler. De otro de los helicópteros bajaron personas vestidas como militares. Tenían rasgos extranjeros, pero al igual que los vehículos, ninguno de ellos portaba alguna medalla, credencial o algo que diera su rango, su división, no sé, lo que sea. Esos militares hablaron con nuestro teniente y algunas cabezas grandes de nuestra división. Después de 20 minutos platicando, sin nosotros poder oír nada, se fueron retirando poco a poco. Un convoy se armó para poder rodear aquel tráiler con aquella caja dentro, pues lo que había dentro era muy delicado y creo que bastante valioso. Después de conducir por más de 2 horas, llegamos a nuestro destino, que fue la base militar de ese estado, donde la caja, después de ser bajada y entregada, ya no supimos más de ella. Lo que voy a contar a continuación no me consta, pero a raíz de ese hecho que viví sí me hizo mucho ruido. Eso es que se rumora que las fuerzas armadas, no solo de este país, sino de varios, compran criaturas experimentales o híbridos que usan en conflictos poco sonados. He escuchado varios relatos de colegas militares que dicen haber visto cómo en sus divisiones había nahuales que peleaban por ellos. Pues déjenme decirles que quizás esos no son nahuales, sino son criaturas hechas en laboratorios que se venden en el mercado clandestino, y quizás esa noche yo presencié la compra de uno de ellos. Mi tío Raudel fue militar por casi 30 años. Él es originario del estado de Guerrero, de Acapulco para ser más preciso.
Mi tío, al igual que la gente de todo ese lado de la costa, es alguien bastante fiestero. Le gusta mucho el relajo y no pone mala cara aunque las cosas vayan un poco mal. Eso sí, a pesar de que le gustaba la fiesta, nunca faltó o falló en su labor como militar andante. Mi tío me llegó a contar una vez una historia que dice le pasó cuando tenía más o menos 3 meses de haber entrado al cuerpo de la milicia, siendo que no solo él fuera testigo de eso, sino que tiene 2 amigos, los cuales pueden corroborar esta historia. Por allá del año 1985, a finales más o menos, mi tío entró en activo a las fuerzas militares de Guerrero. En su primera misión lo enviaron a ayudar a un pueblo que se llamaba Ejico de Palma, un lugar lejos de la capital y que era un pueblo que había sido azotado por una fuerte tormenta. En ese lugar pasaron cerca de una semana ayudando a sus pobladores. Por las noches dormían a la intemperie ya que casi todo estaba bajo el agua y no había lugares seguros. Una noche, mientras dormían bajo una palapa, mi tío se levantó como a las 12 de la noche para hacer sus necesidades. Se estaba acercando a unos árboles que estaban a unos cuantos metros cuando escuchó un zumbido muy fuerte que parecía provenir del cielo. Este ruido era como el que hace un avión cuando pasa volando, pero un poco más agudo. Él alzó la mirada y vio como en pleno cielo nocturno, una bola de color azul parecía estar cayendo del mismo cielo. Mi tío se asustó mucho pues pensaba que era algún tipo de meteorito o algún desecho del espacio. Para su suerte, la bola azul no cayó exactamente donde él estaba, pero se dio cuenta que cayó a unos 100 metros de su posición. Aunque le extrañó que al aparentemente caer aquella bola de fuego, esta no hiciera algún tipo de ruido. Rápido corrió a despertar a sus 2 compañeros, Mario y Juan Carlos, para que lo acompañaran a ver aquello. «Cayó un meteorito acá cerca, vengan, vengan, párense», menciona que dijo para despertarlos. Los 3 tomaron sus armas por si acaso y caminaron en medio del bosque que los estaba rodeando. «¿Estás seguro de lo que viste o solo andas de loco?», le dijo uno de sus amigos. Mi tío juraba que lo que había visto fue real. Es más, estaba tan seguro de ello que si no era cierto, él les invitaría unos tragos. Los 3 caminaron entre el fango y el agua que aún había por todo el campo. Lo hicieron por casi los 100 metros que dijo mi tío, cuando de repente empezaron a escuchar algo, unas voces, y vieron a su vez un resplandor delante de ellos. Con calma los 3 se fueron agachando y se acercaron hasta posicionarse detrás de un gran arbusto. Mi tío se asomó y dice que vio en un pequeño campo abierto una clase de objeto en forma de bola metálica que flotaba a 1 metro del suelo. Esa bola era del tamaño de un coche y desprendió un aura de color azul cielo. Este destellaba y medio se balanceaba como si flotara de manera estática. Pero eso no era lo más impactante, pues dice que justo al lado de esa bola había 2 seres del tamaño de niños. Estos vestían totalmente de blanco. De pies hasta el cuello tenían un traje como de látex de color blanco. Sus caras eran las de unos niños, pero con la diferencia que sus cuellos eran del doble de largo en relación a un cuello humano. Estos parecían estar hablando, apuntaban y se movían mientras flotaban al igual que la bola metálica. Los 3 militares quedaron inmóviles pues no creían lo que sus ojos estaban viendo. Por 5 minutos esos 2 seres vieron y conversaron hasta que después entraron a la bola de metal, pero lo hicieron solo atravesándola como si fueran fantasmas. Seguido de eso, la bola sin hacer un solo ruido salió volando con una velocidad bestial. En cuestión de menos de 1 segundo desapareció en la inmensidad del cielo. Los 3, Mario, Juan Carlos y mi tío, no creían lo que estaban viendo,
y por años no lo creyeron, pero ellos juran y perjuran que esa noche vieron a unos extraterrestres. Si hay algo con lo que conviven los militares muy a menudo, eso es sin duda con la muerte. En este trabajo uno nunca sabe cuándo puede salir de casa y ya no regresar nuevamente, pero hay quienes tienen una segunda oportunidad en estos casos. Me llamo Reinaldo Mancera y sirvo en las Fuerzas Armadas de México. Por más de 7 años he servido en varias misiones, principalmente en las que implican confrontar a los grupos delictivos que distribuyen sustancias nocivas. En mi haber hecho varias bajas de las cuales no me siento orgulloso, sin embargo, es parte de mi trabajo hacerlo. Hace un par de años fui enviado a la zona norte de México. Estuve situado en Tamaulipas, un foco rojo donde constantemente hay enfrentamientos con grupos de ese tipo. Una noche mientras dormía y previo a tener un choque a la mañana siguiente, tuve un sueño muy extraño. Recuerdo estar sentado en una escalera, la cual parecía estar dentro de una vecindad. En ese momento, oí el ruido de una campana estar repicando. Este ruido se fue haciendo más y más fuerte, hasta que lo pude oír tan nítido que parecía que lo tenía pegado junto. Al voltear vi como en el pasillo que estaba frente a las escaleras venía caminando una persona que estaba completamente vestida de blanco. Desde sus pies hasta su cabeza estaba cubierta por un hábito que no dejaba ver nada de ella. Lo único que medio se podía ver era que sostenía en su mano derecha una campana que iba repicando. Aquella persona caminó en dirección mía. Yo por alguna razón no podía moverme, simplemente permanecía sentado sin poder hacer nada. Cuando aquella persona de blanco pasó justo enfrente mío, giró su cabeza para verme de frente. Yo no podía ver nada debajo de su capucha, ni siquiera un rostro o una cara. Nada. Todo estaba oscuro. Después ella levantó su mano izquierda. Y al hacerlo me di cuenta que esta era completamente huesuda, cadavérica. Con su dedo me apuntó y una voz que quién sabe de dónde salió me dijo: "Todavía no". La campana repicó una vez más fuerte. Ella bajó su mano y siguió caminando al frente del pasillo. Casi al instante yo desperté sudando y temblando de miedo. Sentí un nudo en la garganta y por más que trataba de tranquilizarme sabiendo que era un sueño, no podía hacerlo. Al día siguiente mi grupo fue enviado a combatir una fortaleza de criminales que había que estar desarmando. En ese choque un tiro me pegó a la altura del pecho. Caí al instante y fui arrastrado por mis colegas hasta fuera de la zona del siniestro. De inmediato una ambulancia me socorrió para llevarme al hospital más cercano. No tengo recuerdo de 2 días, pues fueron los mismos que estuve en terapia intensiva luchando por mi vida. Cuando desperté, el doctor me dijo que me había salvado de puro milagro. Fue cuestión de un par de milímetros que aquel impacto no tocó ningún órgano vital. Una vez recuperado y contado tanto el sueño como mi vivencia en el hospital a toda mi familia, ellos me dijeron que lo que yo soñé fue un presagio, pues esta persona de blanco era la muerte, quien me dijo, o más bien, me avisó que aún no llegaba mi hora. Y por cómo pasaron las cosas, creo que tienen razón. Esto que van a escuchar ocurrió en el año 2009 y corresponde a una historia que 2 de mis compañeros y yo vivimos cuando estuvimos en una misión de apoyo social en Guatemala. Mi nombre es Ernesto Vidal y tengo 17 años sirviendo como militar en activo.
La zona que me corresponde en cuartelamiento siempre ha comprendido la parte del sureste de México. Estados como Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y la península de Yucatán en concreto. Sin embargo, hay ocasiones en que nos envían a otros países, en especial aquellos que tenemos cierta relación política fuerte. Este es el caso de Belice, El Salvador y Guatemala, países que por la colindancia y cercanía con México suelen recibir cierta ayuda militar en casos muy específicos. En enero del año 2009, un pequeño batallón de militares mexicanos fuimos enviados a un pequeño poblado en el departamento de Quiché, en Guatemala, para tratar asuntos políticos. Nuestra estancia no era mayor a 5 días, por lo cual en todo ese tiempo nos quedamos a dormir en una casona que el gobierno de Guatemala nos había conseguido. Por la tarde-noche del día 3 que estuvimos en ese poblado, dos de mis colegas, David y Zárate, dimos una vuelta por el pueblo que no era para nada grande. Aún estábamos en hora de servicio, pero no había alguna actividad fuerte que hacer. Fue por eso que quisimos matar el tiempo de aquella manera. Mientras caminábamos por el pueblo, a lo lejos vimos a una mujer que venía corriendo muy rápido en dirección a nosotros. Se trataba de una chica muy joven, de no más de 20 años, que estaba envuelta en lágrimas y descalza. Aunque lo más fuerte de ese asunto era ver que en parte de su cachete y de su frente tenía rastros de sangre. De inmediato le preguntamos a la joven qué pasaba. Ella, con voz completamente rota, dijo que por favor la acompañáramos a su casa porque algo muy feo estaba pasando. Los tres colegas nos vimos a los ojos pensando qué deberíamos hacer, ya que no era nuestra jurisdicción, y aunque estábamos uniformados y cargando nuestras armas, meternos en ese tipo de cosas podría ser contraproducente. Sin embargo, el llanto de la mujer no cesó, e incluso en algún momento dijo que si no nos dábamos prisa, su familia podría morir. Con esa premisa corrimos siguiendo a aquella mujer a quien repetidas veces le preguntamos qué pasaba. Lo único que nos dijo en medio de su llanto era que se habían metido a su casa. Pensamos que podría tratarse de algún asalto o un robo con uso de violencia. Fue por eso que sujetamos nuestras armas en caso de ser necesario detonarlas. Corrimos detrás de la mujer por más de 15 minutos. Hasta que nos dijo que su casa ya estaba cerca. Ella apuntó una casa algo lejos del corazón del pueblo, en las orillas donde todo lo que nos rodea es pura selva. Ni bien nos acercamos, escuchaba cómo los perros de la casa estaban ladrando y gritos se oían por todos lados. Zárate, mi colega, se frenó y dijo que debíamos analizar la situación para poder proceder, pero la mujer solo mencionó: «Entren y dispárenle a eso». Fue ahí que comprendimos que se trataba del ataque de algún animal salvaje, algo que parece común por la zona, y aunque sí fue eso, no era lo que esperábamos. Rápido y de un fuerte empujón entramos a la casa de la joven tirando la puerta de madera. Pero la imagen, eso que vimos, fue horrible. Justo en el suelo estaba forcejeando un hombre de edad avanzada, quien estaba tirado, y sobre él estaba un enorme perro de color negro. Pero este no tenía ojos ni nariz, solo tenía un horrible hocico. «¡Disparen! ¡Disparen!», gritó la joven. En todos mis años de militar había visto muchas cosas, pero jamás algo como eso. Estaba consternado, así que no pude activar mi arma, pero David, él sí lo hizo. De un solo tiro hizo que aquel animal soltara al hombre, pues le encestó justo en la espalda.
El animal dio un enorme grito de dolor para luego salir corriendo de la casa. A su marcha en el suelo se quedó un rastro de color amarillo que parecía ser su sangre. Si quieren un resumen de qué pasó esa tarde noche, sepan que un nahual se metió en la casa de la chica y de su abuelo. Esa cosa intentó comérselos, pero por suerte la joven salió a pedir ayuda y así logró salvar a su abuelo, quien perdió un brazo en esa lucha, pero salvó su vida. Hola Memo y a toda la querida comunidad de cuentahistorias. El relato que te comparto es uno que al menos cuando yo lo escuché no me dejó ni duda de que el gobierno esconde algo. Mi abuelo, que en paz descanse, se llamaba Patricio. Él es originario de México y por los años 70 se vino de inmigrante a los Estados Unidos a trabajar. Por cosas de la vida, un día se enlistó en el ejército de los Estados Unidos con la intención de obtener la ciudadanía más rápido, cosa que sí logró. Por más de 40 años, él fue militar y en todo ese tiempo vio cosas. Cosas que no te dejarían dormir ni a mí, ni a ti. Por allá del año 1986, mi abuelo dice que estaba encuartelado en la zona militar que corresponde a Nuevo México. Menciona que en ese tiempo cada militar tenía ya muy bien asignadas sus actividades, desde los que servían en campo, hasta los que cuidaban las instalaciones, o bien, los que hacían servicio comunitario. En esa ocasión mi abuelo estaba en la base. Nunca me dijo exactamente qué base y dónde estaba, solo mencionó que era en Nuevo México. Bueno, él estaba en la base dando mantenimiento a las instalaciones, cuando un amigo suyo que hizo en la milicia le pidió de favor si podía cubrirlo esa misma noche, pues le tocaba el turno nocturno de vigilante. Su amigo dijo que por la noche en el condado iba a haber una fiesta y había invitado a su prometida a dar una vuelta. Como mi abuelo y su amigo eran allegados, no tuvieron problemas y mi abuelo aceptó cubrir esa noche. Su amigo le dio las instrucciones exactas de qué hacer, las cuales no eran algo del otro mundo. Debía de vigilar el acceso número 2, que da entrada a las instalaciones de la base. Este acceso es de los más fáciles de cuidar, le estuvo remarcando. Previo a este hay dos filtros que deben pasar los visitantes o el personal que entra a la base, así que los que llegan a este punto solo debes dejarles pasar. Con eso y algunas instrucciones adicionales más, su amigo le dejó la guardia y mi abuelo no hizo otra cosa que trabajar la noche. Mi abuelo dice que la noche fue muy tranquila. Algunas personas como soldados o marines ingresaron o salían de la base. Todo muy normal. Así fue hasta eso de las 2 o 3 de la madrugada. Dice que esa hora vio a lo lejos a un grupo de más de 12 personas que venían caminando en dirección a la entrada de la base. Por lo que se oía a lo lejos, se trataba de militares que platicaban. Incluso mencionó que algunas risas se escuchaban. Conforme se fue acercando ese grupo de militares, él se dio cuenta que al frente venía un coronel, uno de los rangos más grandes que tiene el ejército. Detrás de él venían algunos oficiales más, algunos capitanes, comandantes y tenientes. Él sabe eso porque vio las insignias en sus pechos y en sus brazos. Sin embargo, lo extraño no fue que viera tantos rangos altos ingresar a la base. Lo que fue realmente extraño es que dice que en medio de todos esos hombres venían dos personas muy, pero muy altas. Medían fácilmente más de 2 metros de altura, quizás 2.20 o 2.30. Aunque a decir verdad no parecían personas. La cara la tenían alargada. No eran blancos o güeros, sino de una tonalidad gris, un gris muy opaco. Añade también que sus ojos eran negros en su totalidad. No tenían pupilas o un iris notable,
solo eran negros y no tenían nada de cabello, eran totalmente calvos. Esos dos hombres vestían de trajes negros y al igual que el resto de oficiales también iban platicando. Mi abuelo dice que no sabe bien quiénes eran esas personas, pero algo le decía que no eran seres humanos, pues parecían más extraterrestres que otra cosa. El grupo de oficiales caminó, entró y desapareció a la distancia en la base, mientras mi abuelo se quedó frío del susto por esos dos hombres que entraron. Días después le preguntó a su compañero, a quien había cubierto una noche, si sabía algo de esas dos personas altas, pero él le dijo que nunca antes había visto algo igual. Me llamo Romeo Pardo Nolasco, y esto me pasó cuando cubrí una misión militar en el estado de Guerrero hace 3 años. Mi grupo fue enviado a ese lugar con la encomienda de destruir un sembradío de sustancias nocivas, las cuales días previos habían acordonado. Ahí solo pasamos una única noche, ya que tuvimos una experiencia muy extraña. Esa noche me tocó hacer guardia. Serían aproximadamente la 1 de la madrugada, cuando entre los árboles escuché pasos, pasos de hojas rompiéndose, pero no le puse tanta atención pensando que era algún animal. Esa misma noche no era el único custodiando, así que le pregunté a un par de mis colegas si también habían escuchado eso. Ambos con la cabeza asentaron que sí. El ruido siguió por un buen rato e incluso por momentos parecía más de un sonido. Era como si este se replicara en todas direcciones. Con el temor de que no fuera un animal sino una persona lo que nos estaba acechando, procedí a marcar el alto como indica el reglamento. Usualmente se hace la indicación 3 veces, y si no se recibe respuesta, se debe cargar el arma y estar listo para hacer un disparo preventivo. Como no recibimos respuesta alguna, preparé mi arma y luego, justo en ese momento, entre la espesura del bosque y la poca luz que ofrece la luna, se dejó ver la silueta de una persona que comenzó a correr. Nosotros lo seguimos ya que era posible que se tratara de algún maleante. Cuando íbamos tras él, sentía que no le dábamos alcance por más que corríamos. Cansados, después de una larga carrera, no tuvimos más elección que pararnos. Justo ahí fue que vimos que detrás de un árbol muy grande salió una pequeña esfera de luz muy brillante de color blanco. Esta misma subió hasta la copa de los árboles, donde flotó un momento para luego desvanecerse como si nada. Como ya no vimos nada más esa noche, regresamos al campamento. Al día siguiente bajamos a desayunar al pueblo. Aprovechamos para preguntar a un señor ya de edad avanzada qué era lo que habíamos visto una noche. Él nos respondió: entonces ya lo vieron. Eso que se les apareció una noche son los mentados brujos, seres que siempre buscan hacer maldades a los más ilusos. Lo que vieron fue solo una advertencia, pero si se quedan más tiempo en ese lugar, cosas malas pueden pasarles. Dicho eso, y como fuimos varios los que vimos eso en la noche, no nos quedó de otra que retirarnos de esa zona. Hay cosas que simplemente no tienen explicación alguna, y muchas veces es mejor dejar las cosas así. Me llamo Eric Flaviano y tengo 29 años. Desde que tengo 19, me enlisté en las Fuerzas Armadas Colombianas para servir a la patria. Para quienes son fuera de mi país, les explico que ser militar en este lugar es algo muy delicado,
ya que estamos en constante lucha con un grupo de choque denominado las FARC. Por más de 50 años, el gobierno colombiano ha tenido problemas muy fuertes y delicados con esa guerrilla, siendo que muy probablemente alguna vez hayan escuchado de ella en las noticias. En el año 2015 fui enviado a una misión especial junto a un grupo de militares a la región de Caldas, muy cerca de Antioquia. El trabajo en cuestión en aquella ocasión era el ayudar a otro grupo de militares que había recuperado una zona tomada por la guerrilla. El día que nos notificaron del apoyo, el fuego ya había cesado y solo era cuestión de hacer acto de presencia para que la guerrilla no intentara una contraofensiva. El grupo de militares al que estuve asignado éramos alrededor de unos 35 o 40, todos armados y bien trabajados para cualquier situación. La parte en cuestión era un poblado algo lejos de la capital de Caldas, en un asentamiento en medio de la zona boscosa. Cuando llegamos, solo se veían militares de un lado a otro y algunos civiles. La intención de esa misión era permanecer de 2 a 3 semanas para asegurar que esa zona quedara libre de la guerrilla. La primera semana de estancia en ese lugar fue tranquila. La mayoría de los soldados solo caminábamos por el pueblo, que no era muy grande. Dormíamos en casas de campañas improvisadas y muy de vez en cuando salíamos a dar rondas en el perímetro del pueblo. Afortunadamente, en todos esos días nunca se vio algo extraño. Para la tercera semana, la última que mi grupo iba a estar en ese lugar, me tocó hacer guardia de vigilancia nocturna. Un grupo de 10 militares, divididos en 5 parejas, hicimos ronda de vigilancia durante toda la noche. Mi compañero de velada se llamaba Alberto Quiñón. Los dos nos conocíamos bien y se nos fue muy ameno hacer pareja. Como a las 2 de la madrugada, nuestro grupo fue notificado para hacer la ronda correspondiente. Alberto y yo tomamos nuestras armas y salimos a dar la vuelta a todo el pueblo. Con nuestro caminar solo se oía el ladrar de los perros, que aún no se acostumbraban a nuestras presencias. Había zonas que nos ayudaban con la luz eléctrica de los postes, pero había otras que estaban completamente oscuras. Para esos casos prendíamos nuestras linternas y seguíamos adelante. Esa noche ya íbamos a más de la mitad del recorrido, cuando escuchamos algo entre la hierba que estaba a unos 10 metros de nosotros, justo ahí donde empieza el bosque más frondoso. El ruido era el de alguien riéndose, pero su risa era burlona, discreta, suave. Era como si quisiera que supiéramos que estaba ahí a propósito. ¿Quién anda ahí?, dijo Alberto, pero nadie dijo nada. Solo se siguió oyendo esa risa. Lancé un tiro al aire y pregunté: ¿quién se encuentra escondido? Si no responden, el siguiente tiro va al cuerpo. La hierba se movió estrepitosamente y alguien se fue levantando de ella. Se trataba de un hombre. Un hombre muy joven, de no más de 30 años. Arriba las manos, le dije. Aquel hombre, quien no estaba armado, alzó las manos lentamente, pero en su cara se podía dibujar una sonrisa burlona. ¿Quién eres? ¿Y qué haces hasta ahora escondido?, preguntó Alberto. El hombre no dijo nada, solo continuó riéndose. En ese momento, más soldados llegaron, avisados por el disparo de advertencia que hice antes. A esas alturas éramos unos 15 soldados, si no me equivoco. Todos empezamos a interrogar a ese hombre, que era claro, no vivía en el pueblo. ¿Qué haces? ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, se le preguntó de manera insistente. De pronto ese hombre simplemente empezó a caminar hacia adelante en dirección a nosotros, en especial en dirección a Alberto.
Le dijimos que se detuviera, de lo contrario le dispararíamos. El hombre no dijo nada, solo siguió caminando. Al estar a unos metros de Alberto, se dio la orden y al menos 3 soldados abrieron fuego. Al finalizar cada impacto, todos quedamos petrificados. Esperábamos ver caer aquel hombre al suelo, pero no fue el caso. Todos vimos claramente cómo los 3 impactos fueron directo al cuerpo, pero estos solo parecieron atravesarlo. Era como si aquel hombre fuera un fantasma. ¡Fuego!, se escuchó en ese momento. Todos, absolutamente todos, abrimos fuego en contra del sujeto. Nuestras caras se llenaron de horror, solo de ver cómo era que cada bala lo atravesaba. No le estábamos haciendo nada. Ese hombre todo el tiempo no detuvo su andar y siguió caminando. De pronto se puso a un solo metro de Alberto, a quien lo tomó de las manos y lo jaló para darle la vuelta y someterlo. Varios de los soldados no podían creer lo que estaban viendo. No podían concebir que ninguna bala le diera a ese hombre. El resto, los que medio estábamos más cuerdos, tratamos de ayudar a Alberto para que saliera de las manos de ese hombre, pero era imposible. Aquel hombre tenía una fuerza sobrehumana. De un solo manotazo me mandó a volar varios metros. Intentamos apuntar y disparar otra vez, pero ese hombre había tomado como rehén a Alberto y lo estaba arrastrando al bosque. Si abríamos fuego, lo más seguro era que le diéramos a nuestro compañero. A esas alturas no pudimos hacer nada, nada que no fuera ver cómo aquel extraño hombre se llevaba a Alberto en medio de gritos al interior del bosque. Intentamos seguirlo, pero en algún punto lo perdimos de vista. Incluso los gritos de Alberto ya no se oyeron. Todo se perdió en la inmensidad del bosque. Todo el pelotón regresó al pueblo espantado y lleno de miedo. No creímos lo que vimos. En el pueblo nos dijeron que hay gente de la guerrilla que practica santería, y muchos de los cabecillas han hecho pactos, pactos para que las balas no los toquen, y a quien vimos esa noche fue a uno de ellos. Esto pasó en la Sierra de Oaxaca en el año 2006. En ese entonces estaba con mi pelotón trabajando en un poblado llamado Agustín de Iturbide, llevando despensas y servicios médicos gratuitos a las personas más necesitadas. Una larga fila se hizo con todas aquellas personas que estaban interesadas en recibir alguna ayuda. Sin embargo, no todos pudieron asistir por aquel paquete humanitario. Los mismos pobladores mencionaban que habían personas ya de edad avanzada que por su estado tan delicado no podían caminar mucho o estar tanto tiempo paradas en largas filas por despensas, pero que a ellos también sería bueno que les dieran ayuda. Mi superior preguntó quiénes eran esas personas, ya que era nuestro deber llevárselas hasta su casa si fuera necesario. La gente del pueblo empezó a nombrar a todos aquellos que no podían estar presentes. Una lista se armó y asignaron a un grupo de 5 militares, entre ellos yo, para que lleváramos aquellas despensas. Solo indicados por las direcciones que las personas nos dieron, emprendimos rumbo a la casa de cada una de ellas. Para la hora era buena, no era tarde ni mucho menos. Si no me equivoco, serían las 3 de la tarde cuando el sol estaba casi en lo más alto del cielo. Cada uno de mis compañeros y yo llevamos las despensas en mano y las fuimos repartiendo uno a uno hasta que nos quedamos solo con una de ellas.
misma que deberíamos dejarla en la casa de la señora Margarita Bautista, una señora de 89 años que vivía algo lejos del pueblo. Por lo poco que nos dijeron los pobladores sobre dónde exactamente vivía la señora, teníamos entendido que debíamos caminar un sendero que salía del pueblo. Si caminábamos recto y girábamos dos veces a la derecha, en dos cruces, en menos de 20 minutos daríamos con la casa de la señora. Así lo hicimos. Sin embargo, antes de llegar al segundo cruce, nos encontramos con algo, o más bien, con alguien. En medio del sendero que caminábamos, estaba una señora parada. La señora en cuestión se veía ya muy grande. Su cabello era canoso por completo. En la cara se le podían ver arrugas propias de los años vividos. Y claro, en general se veía muy humilde con una vestimenta de color negro. Por un momento pensamos que podría tratarse de la señora Margarita. Uno de mis compañeros le preguntó su nombre, pero la señora dijo no llamarse Margarita. No sé qué había en esa señora que de solo verla hacía que me dieran escalofríos. Somos militares y hemos venido a traer despensas y citas médicas gratuitas. Si gusta, puede ir a la plaza del pueblo. Ahí están todos los módulos, dijo uno de mis compañeros. Pero lejos que la señora diera las gracias o tomara en cuenta las palabras, no hizo nada. Se quedó parada y nos vio de pies a cabeza. Después, con una voz muy seca, nos dijo: váyanse de aquí, no son bienvenidos. Rápidamente nuestra cara cambió. El tono de la señora era de mucho enojo y no sabíamos por qué. Le comentamos que íbamos a dejar una despensa a la casa de la señora Margarita, que vive cerca. Esta señora, con unos ojos llenos de ira, simplemente nos dijo: no la busquen, ella ya está muerta. A esas alturas, cada uno de los soldados estábamos muy consternados por lo que nos estaba diciendo. Tratamos de mantener la calma pensando que era una señora que tenía algún tipo de problema de ira o algún tipo de desorden. Quisimos ignorarla para no hacer más grande aquel asunto y así fue. La rodeamos para avanzar hacia la casa de la señora Margarita, pero ni bien pasamos al lado de ella, todos nos quedamos quietos. Y no fue porque quisimos, sino porque nuestro cuerpo no reaccionó en lo más mínimo. Era como si nos hubieran congelado, pues ningún músculo nos respondía. La señora nos dijo nuevamente que nos largáramos, que nada teníamos que hacer en ese rumbo. Sin poder siquiera movernos, pensamos que la anciana nos haría algo, y creo que algo se tramaba, porque de su ropa vieja sacó una clase de cuchillo, pero hecho de piedra, mismo que empuñó con su mano. Con cuidado se fue acercando hasta nosotros, que seguíamos inmóviles. Pero justo en ese momento, se oyó el disparo de un arma de fuego. La señora se vio sorprendida y giró a todos lados, pero no vio nada. También fue en ese momento que por fin pudimos movernos. La anciana se puso muy nerviosa y sin decir nada solo salió corriendo del lado contrario de la vereda. Pero al correr se podía observar que lo hacía como si tuviera 20 años y no 60. Nosotros por nuestra parte salimos corriendo de regreso, dejando aquella caja de despensa tirada en el suelo por el miedo. Jamás supimos quién hizo ese disparo, pero gracias a él salvamos nuestras vidas. Y si se lo preguntan, sí, esa mujer sí era una bruja. Y no, no era doña Margarita. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video.
Te agradecería que actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.